Pues muy buenas a todos y a todas, os doy la bienvenida a un nuevo directo, un nuevo análisis, jornada 9 ya, derrota en esta ocasión del Atlético contra el Atlético de Madrid. Y bueno, como ya es costumbre, como ya sabéis, pues hoy intentaremos explicar un poco los porqués, porque el Atlético pues perdió, ¿no? Este partido ante el Atlético de Madrid, un poco desde la pizarra, desde la táctica, desde encontrar, ¿no? Aquellos aspectos del juego que jugaba el Atlético, pues no sé si le faltaron, qué es lo que influyó en el partido, ¿no? Para que al final pues el Atlético no pudiese conseguir pues esa victoria, ¿no? Que igual hubiera ido bastante bien, ¿no? Por afianzar ese tercer puesto hubiera sido una locura, pero bueno, lo cierto es que el Atlético se topó pues probablemente, os diría yo creo que el rival más complicado, y no solo por lo que estaba sobre la mesa, sino por lo que pasó después. O sea, creo que fue bastante evidente que el Atlético probablemente haya sido el rival más complicado a nivel de juego, a nivel de exigencia, lo que fue pues la exigencia del partido, ¿no? Y de hecho ya os lo pongo en el titular y es algo que no sorprendo a nadie si os lo digo, pues la verdad yo creo que la gran dificultad que hubo que tuvo el Atlético, ¿no? En el partido de ayer pues fue la pues el gran nivel defensivo del Atlético de Madrid, ¿no? Lo decíamos hoy en Radio Marca Bilbao y es que me parece que este nivel primero superlativo, o sea, me parece un nivel exageradamente bueno a nivel defensivo, o sea, lo casi, bueno, nos recordaba un poco al Atlético del Cholo Simeone, ¿no? O sea, bueno, ya sigue siendo el Cholo, pero ya me entendéis, ¿no? No sé, de la 13-14, por ejemplo, ¿no? Temporadas así en las que, pues, el Atlético mostraba un nivel defensivo espectacular, ¿no? Pero yo, bueno, y al final, pues, el Atlético, yo creo que intentó hacer la suya, ¿no? Pues dando un, bueno, ahora entraremos en ello, ¿no? Pero mostrando un poco el nivel de juego que habíamos visto antes, pero que al final, pues hubo una parte de mérito muy alta del Atlético de Madrid, pues a la hora de eso, ¿no? De frenar, pues ese juego del Atlético, ¿no? Ahora profundizaremos en ello, como ya es costumbre. Antes, saludo, está por aquí Ryoyu, dice hola, bienvenido al directo, está por aquí Arrabal también, buenos días, muy buenas Arrabal, ¿cómo estás? Y dicho esto, dice, yo creo que el Atlético es el rival perfecto. El rival perfecto, explícamelo más y entonces lo podemos extender. Ah, para el Atlético de Madrid. Bueno, pues puede ser, sí, puede ser, porque al final este Atlético más combinativo, ¿no? Que igual, pues eso, prioriza mucho ese juego interior y ese tipo de cosas, pues es lo que al final Atlético de Madrid también le favoreció, ¿no? Es decir, al final cuando tienes un rival, pues eso, ¿no? Que también defiende tan bien en bloque, con sus jugadores, pues no, pues bueno, quiero decir, en esos aspectos sin balón, estar bien plantado y demás, pues ahí sí que es verdad que el Atlético de Madrid pues se sintió cómodo, pero tampoco creo que el Atlético hiciese mal las cosas, ¿no? Así que vamos a quitar esto y quito esto también para empezar con las claves, como ya es costumbre. Y como os digo en el primer punto y un poco lo que os estaba más o menos mencionando antes, yo creo que el Atlético simplemente siguió su línea, es decir, misma idea de juego, priorizar mucho el juego interior, que es Sancet y Muniain pues sean importantes para progresar, para superar líneas, a partir de ahí finalizar las jugadas por fuera, porque tienes extremos pues que tienen capacidades de uno para uno, de zonas laterales, un buen golpeo, disparos cruzados, etcétera, que son el caso pues, de Nico Williams y de Berenguer, pero que, bueno, al final pasó un poco, aunque de forma distinta, pues lo que pasó la semana pasada contra el Sevilla, ¿no? Tuviste un rival, pues obviamente que no se arrugó en defensa, estuvo muy bien plantado, supo pues un poco de tus puntos fuertes, como os digo, ese juego interior, ¿no? Esos ataques posicionales del Athletic, ¿no? En las que pues los interiores cobran mucha importancia, la línea de centro del campo, entonces pues simplemente el rival lo que hizo fue estar bien plantado, anular ese juego interior pues a base de tener jugadores, pues en el caso del Atlético de Madrid, pues Coque, Condogbia, Rodrigo de Paul, jugadores que en el centro del campo pues eran superiores porque defendían muy bien, estaban muy bien plantados, estaban muy encima de los jugadores del Athletic Club y a partir de ahí pues bueno, le dificultó mucho esa labor de creación al Athletic, entonces pues los de Valverde, digamos que en términos generales no es que estuviesen sin ideas, porque a mí lo que me gustó y saco como punto positivo del partido, tanto este como el del Sevilla, y es que no había un Athletic sin ideas, no había un Athletic con esa sensación de no sé qué hacer, ¿no? De atascado, ¿no? Sino que además buscó alternativas, pero lo cierto es que en esas alternativas, que fueron las bandas, que ahora hablaremos de ello y profundizaremos a través de imágenes y tal, pues claro, tuviste a un Reinildo a un nivel altísimo, los centros laterales estuvieron muy bien defendidos por los centrales del Atlético de Madrid y un largo etcétera de acciones, pues que ahora en un rato analizaremos, ¿no? Pero, como os digo, todo lo que podamos explicar del partido del Atlético, que por supuesto es mucho de lo que hay que hablar, siempre termina con la misma conclusión, y es que el Atlético de Madrid mostró un nivel defensivo tan alto que lo cierto es que le dificultó mucho el trabajo pues con balón del Atlético. Entonces, lo cierto es que cuando analizamos los partidos del Atlético siempre decimos, hay un rival que juega, y es que el ejemplo del partido de este sábado pues fue clarísimo, ¿no? Es decir, el pasado sábado, quiero decir, al final
el rival sabe de tus puntos fuertes y los anula. Entonces el Athletic ahí no es que se atascase a nivel de juego, pero sí es cierto que pues se tuvo que buscar otras opciones y cuando las tuvo que buscar, pues el Atlético de Madrid también las solventó bastante bien, ¿no? Está por aquí, bueno, Río dice, y luego está lo de Griezmann. Bueno, lo de Griezmann es un poco lo de siempre, ¿no? Pero sí que está muy acostumbrado a meter en San Mamés, sí. Dice Raba, el Reinildo con Doppio fueron una barbaridad. Pues fíjate, son de los dos jugadores de los cuales tengo estadísticas porque me parecen importantes, me parece, incluso te diría vitales y que forman parte pues para entender el partido, ¿no? Es decir, me parecen esos jugadores que fueron claves pues para que el Atlético, para que el Athletic Club en este caso, espero que no me haga mucho lío en lo de decir Athletic y Atlético, a ver si lo consigo. Pues eso, ¿no? Para entender el resultado final y el devenir del partido, la actuación de estos dos jugadores me pareció bastante importante, ¿no? Vamos por partes, vamos a hablar de esa. Porque yo creo que la tónica general del partido ya más o menos la hemos explicado, y creo que todos, si habéis visto el partido, sea en San Mamés o en casa, pues ya os hacéis una idea. Pero vamos a ir un poco con las intenciones del Athletic y qué hizo el Atlético, ¿no? Como os digo, intenciones las mismas. En ataques posicionales, pues eso, o sea, cuando juega desde atrás, con los centrales y tal, pues buscar sobre todo pases interiores con Vesga, con Muniain y con Sancet. ¿Qué pasó en el Atlético? Pues como os digo, en ese 4-4-2 que. Lo dijeron en la tertulia de hincha del Baíno y compré mucho esa comparativa de 4-4-2 muy marcelino, es decir, que los interiores, que son los bandas, en este caso Rodrigo De Paul, bueno, sí, ¿no? Coque a veces también, Rodrigo De Paul, muchas veces se iban alternando, si no recuerdo mal, y Lemar en banda izquierda, pues partían de más cerrados, no eran como tal unos bandas, o sea, no eran jugadores de banda como tal de un 4-4-2, sino más bien interiores más cerrados para priorizar, ¿no? Tapar ese juego interior del Athletic que es tan importante y dejar un poco las bandas para los laterales en un uno para uno, es decir, Nahuel Molina con Berenguer y el famoso duelo entre Reinildo y Nico Williams, ¿no? A partir de ahí, ¿qué consiguieron? Pues entre que el trabajo de los puntas del Atlético estuvo entre centrales y con Vesga, y los interiores de, pues como os digo, del Atlético de Madrid, ¿no? Los de Paul y Lemar, estuvieron más cerrados para tapar, bueno, y a dar esas ayudas a Coque, y a Kondogbia y tal, pues supieron, ¿no? De alguna forma, pues estar bien plantados y estar siempre cerca de Muniain, de Sancet y compañía, pues para que no jueguen por dentro. Y a partir de ahí, pues el Atlético, como os digo, dejó las bandas para los extremos del Athletic. Y digamos que, ya sea por el gran nivel defensivo, como os digo, de forma individual del Atlético, y que al final, pues el Athletic, hay un punto también de frustración y un punto de precipitación que ahora os explicaré. Que cuando no te salen las cosas, ¿no? Y dices, quiero mostrar mi juego y el rival está siendo mejor que yo en defensa, pues te empiezas a precipitar, quieres jugar más rápido, quieres que te salgan bien las cosas, entonces todo lo que igual antes hacías mejor porque pues te salen, ¿no? Pues, digamos que te entra ese punto mental de pues eso, ¿no? Quiere ejecutarlo todo rápido. Encima en este Atlético que siempre quiere acelerar, ¿no? Las jugadas cuando llega a tres cuartos de campo y tal. Pues ahí es cuando, digamos, el Atlético se atascó sobre todo en la primera parte, ¿no? A pesar de que, insisto, yo, a mi parecer, la primera parte del Atlético tampoco fue un desastre, porque de hecho creo que el Atlético ni siquiera dispara, más allá de ese gol anulado, pero no computa en las estadísticas. Pero yo creo que Athletic simplemente quiso mostrar su juego y cuando no pudo, buscó alternativas, ¿no? Pero como os digo, y volviendo a lo de antes, el nivel defensivo del Atlético creo que fue superior al nivel ofensivo del Athletic, ¿no? Está por aquí Dompa, buenas, bienvenido. Entonces, pues como os digo, por ejemplo, os pongo un par de capturas que muestren esto que os quiero decir. Fijaos cómo en esta jugada, pues eso, ¿no? Ante lo bien plantado que estaba el Atlético, pues más o menos casi en campo rival, pues muchas veces, por ejemplo, en esta jugada de Íñigo Martínez tenía que jugar en largo a Berenguer, algo que, pues igual de forma puntual, el Atlético lo hace si tiene espacios, pero no es algo en lo que el Atlético se sienta más cómodo, ¿no? Prefiere un poco jugar más por dentro, para que, como os decía antes, pues Sancet y Muniain se giren, miren a portería rival y a partir de ahí el Athletic progrese, ¿no? Y en este caso, pues veis, por ejemplo, cómo se tapa la línea de pase a Vesga, Coque está muy encima de Muniain, Lemar está atento a la recepción de Sancet, que la está pidiendo, aunque era un poco complicado que la recibiese, pero como os digo, esto sucede en esta jugada, sucede, por ejemplo, también en esta acción, fijaos, ¿no? Lo que os digo, los puntas de Atlético, Morata y Griezmann, atentos, pues a ese 3 para 2 en salida, ¿no? Con Íñigo Yeray con Vesga, atentos a que Vesga no reciba. Fijaos, por ejemplo, cómo De Paul, ¿no? No está, digamos, más en banda, está cerrado con la ayuda, pues como os decía antes, ¿no? Con Coque para que Muniain pues no tenga esa facilidad. De hecho, Muniain en muchos tramos del partido se abría mucho a banda para que, porque decía, bueno, es que no tengo línea de pase, entonces o me abro o vengo a recibir, pero es que tampoco había esa cierta comodidad de poder jugar por ahí.
Fijaos otra vez, ¿no? Cómo Kondogbia está atento a la línea de pase de Sancet. Es decir, fue un partido muy incómodo para los interiores. Y ahí en Athletic, pues digamos, tuvo una cierta dificultad, ¿no? Para jugar por dentro. Fijaos, por ejemplo, lo que sucedía en muchas acciones, en ataques posicionales del Athletic, que es, pues cuando él se plantaba en campo rival y podía superar la primera línea de presión, que digamos, no es tan complicado porque tienes un 3 para 2 y cuando no lo tenías por dentro, pues lo tienes por fuera, que es de Marcos, ¿no? Un jugador que, si veis los partidos de Athletic, pues suele ser un jugador que participa mucho, ¿no? En la salida de balón. Entonces, pues por banda, un poco pues, colocado más de forma más cerrada de Marcos, suele tener una línea de pase libre, como veis, por ejemplo, en esta captura, ¿no? Que estando el Atlético con líneas más cerradas, y como os explicaba antes con Lemar, pues fijaos, ¿no? De Marcos estaba libre en la gran mayoría de ataques posicionales del Athletic. Entonces, podéis ver como por ejemplo dar un balón entre líneas a los Berenguer, Iñaki Williams, Muniain o Sancet es más complicado porque hay mucha gente ahí, se acumula mucha gente por dentro y es difícil recibir y más aún, más allá de que haya gente acumulada ahí, cuando está en ese nivel, ¿no? Es decir, Kondogbia, por poneros el dato, ¿no? ¿Cuántas recuperaciones hizo? Pues fijaos, 15 recuperaciones, ¿no? Y lo bien que estuvo, por ejemplo, Coque sin balón, las disputas que ganó el propio Kondogbia, ¿no? Con Sancet, Muniain y demás. No, esta captura aquí. Al final ese juego interior es que está muy bien penalizado por el Atlético de Madrid y jugar por ahí cuando el Atlético es cuando más se siente cómodo, pues era complicado, ¿no? Y obviamente ya veis, por ejemplo, cómo Reinildo está con esa, fijaos, ¿no? Esa banda derecha, cómo está, es que está atento a decir, como la reciba Nico Williams, yo es que le salto y no le dejo jugar, ¿no? Y claro, ¿qué sucedía en muchas acciones de estas? Pues incluso cuando De Marcos estaba libre, pues fijaos, ¿no? Por otra acción, ¿no? Aunque pudieras progresar por esa banda derecha, que fue, de hecho, bueno, no lo tengo, pero si miráis el mapa de ataque, ¿no? Del Athletic, pues por dónde atacó, si por izquierda, por dentro, por derecha, por donde más atacó, y es poco costumbre, atacó por derecha porque al final muchas veces era un poco la solución, pero ¿qué pasaba? Que es que cuando atacaba con Nico Williams, es que Nico Williams se topó con un Reinildo que estuvo, oye, pues ya lo habéis dicho, ¿no? Es que estuvo inconmensurable, o sea, no se fue de él, solo se fue de él una vez y esa jugada ni siquiera no pasó nada en esa acción, ¿no? Entonces, claro, cuando encima buscas alternativas, pues tampoco te salen, ¿no? Entonces, fijaos, por ejemplo, ante estos problemas, ¿no? Intentar construir el juego, pues fijaos cómo Geray, en esta captura, no he recogido el vídeo, sino he recogido la captura, Geray intenta dar un pase, un balón vertical a Iñaki Williams en una posición en la que Iñaki, pues fijaos, tiene un central encima, es decir, de por sí no es fácil dar ese balón y que Iñaki lo reciba con facilidad, porque además es un jugador que de espaldas tampoco es que destaque en exceso, y eso pues provocaba que muchas veces, pues eso, ¿no? Geray o el propio Íñigo, Vesga, intentaban dar balones verticales y pues eso, ¿no? Entre líneas, o, como os decía, a Williams, a Muniain, a Sancet, y se generaban muchas pérdidas. De hecho, Vesga tiene un 71% de precisión de pases, que es bastante bajo, a mi parecer, por la posición a la que juega Vesga. Entonces, a partir de ahí, pues el Atlético sí que estuvo, digamos, cómodo, porque claro, si no era por dentro, por fuera también la anulaba. Entonces, ahí es cuando Athletic muchas veces tenía un punto de precipitación y ahí es cuando pues, el Atlético conseguía robar y su intención era un poco salir a la contra. Que en el fondo tampoco le sirvió tan bien, porque le recuerdo un par de contras, que una de ellas fue ese gol anulado a Morata y otra es una acción que no termina de finalizar muy bien, creo que se resbala Griezmann dentro del área y poco más. Entonces, quiero decir, al final, lo bueno es que el Atlético estuvo más o menos bien en defensa y el Atlético, pues dentro de lo que cabe, cuando tuvo que salir, tampoco salió muy bien. Pero es que el nivel defensivo sin balón del Atlético de Madrid fue espectacular, ¿no? Dice Don Pan, el Atlético pudo ponerse 0-2 con dos regalos nuestros. Para mí sigue habiendo problemas en defensa individualmente. Sí, en lo colectivo no, pero de forma individual sí que hay muchos regalos. Aunque, bueno, no tengo la captura del gol del Atlético de la segunda parte, luego vamos a ello, que estamos en la primera, pero sí que es cierto que hay muchos aspectos. Ah, mira, ya decías, ¿no? El gol que anula a Morata es ridículo. Bueno, sí, ya te digo, ahí. Yo de árbitros ya me. Hoy no entraré. Ya os lo digo desde ya. Ni Leodo Black, ni nada de esto. O sea, estamos analizando el partido y a nivel de juego. Pero sí que es cierto que a nivel individual hay ciertas acciones muy puntuales que al final sí que influyen. Aunque también os digo que el partido de Geray ayer, por ejemplo, me pareció de sobresaliente. O sea, me pareció de un 9,9 de 10 porque al final estuvo pletórico en muchas de las acciones en las que intervino y os digo que al final gran parte de la culpa, ¿no? De que el Athletic pues estuviese
Creo que me parece muy bien en defensa en las acciones de, pues de cuando intentaba transitar el Atlético, fue en gran parte el buen hacer que tuvo Yeray en sus acciones, ¿no? Y me sabe mal, pero no tengo, se me ha olvidado recoger los datos de Yeray, pero ya os digo que malos no son. Bueno, de hecho, creo que seguro que en el hilo de Ander Cotorro lo tendréis, o sea, segurísimo. Desde un pantón los goles encajados hay errores achacables a alguien. Pues sí, siempre se puede mejorar. En ese aspecto, a pesar de que Athletic ha recibido pocos goles, sí que es cierto que a nivel defensivo hay cosas puntuales que sí que a nivel individual se pueden mejorar. Muy de acuerdo. Entonces, siguiendo un poco de la línea de esto, ya para cerrar pues, esos problemas interiores de Athletic, en ese punto de precipitación que os digo, sucedía pues eso, que incluso intentando sacar el balón, vais a ver, por ejemplo, una captura, perdón, un vídeo en el que. Vais a ver, o sea, si os fijáis, a Muniain y Sancet, pues con muchos problemas de decir, ¿dónde me coloco? No intento dar líneas de pase, pero es que tengo jugadores encima. Entonces, lo que sucede en la jugada es, le dan un balón vertical a Iñaki Williams, e Iñaki intenta hacer algo que es muy precipitado, que es dar un balón a Nico Williams al espacio cuando no había ventaja alguna. Es decir, fijaos en el vídeo, ¿eh? La conduce Iray, fijaos Muniain y Sancet que no tienen línea de pase, y cuando toca con Iñaki que viene a recibir, claro, esa acción es una mala decisión, ¿no? De Iñaki Williams, que como os digo, es fruto de. Querer hacer las cosas bien, de intentar, de no puedo mostrar mi juego y como no puedo jugar por dentro y tal, pues me precipito en esas acciones puntuales. Fijaos, ¿no? Como con Dogbia está atento a Sancet y cuando ya recibe Iñaki, pues la acción está muy mal decidida, ¿no? Pues como estas hubo varias en la primera parte en la que dices, pues qué raro que en Athletic haga las cosas tan mal, ¿no? Cuando creo que realmente había mostrado un buen nivel a nivel de, pues, de ese juego interior, ¿no? Pues como lo que os decía, el tema de Muniain, Sancet y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Como os digo, si la solución no es por dentro, bueno, de hecho, antes de ir a esto, otra de las alternativas que se intentó buscar fue un poco lo que fue esa liberación, digamos, de Sancet en ese sitio que os pongo ahí en ese cuadrado que hay entre líneas. Pues que hay entre la línea de defensas y centrocampistas del Atlético, que es pues esa zona de tres cuartos en la que Sancet tiene mucha incidencia, pues en los anteriores partidos. Y claro, ¿qué pasaba en muchas jugadas? Pues como os digo, con la buena colocación del Atlético de Madrid, Sancet muchas veces no tenía esa línea de pase. Entonces, Sancet se colocaba ahí para buscar, ¿no? Pues recibir por detrás de los centrocampistas del Atlético, que entre líneas ahí es donde puedes hacer daño, pero claro, con la buena colocación del Atlético y con que, por ejemplo, cuando no tenía línea de pase, pues muchas veces se jugaba por fuera, como os digo, con Nico Williams, y entre que Reinildo estaba muy encima de él y Nico Williams tampoco es que estuviese muy acertado tomando las decisiones del partido, pues lo que pasó, por ejemplo, es que Sancet muchas veces hacía ese desmarque, ¿no? Que muchas veces hemos visto en ese intervalo entre el central y el lateral, como se indica en la flecha de acción. Pues claro, tampoco se pudo hacer daño por esa vía, porque al final, pues como os digo, ya sea porque o se daba tarde el pase o porque el Atlético estuvo inconmensurable dentro del área, pues como que no se podía hacer mucho más, ¿no? Entonces, y también hay que decir que tanto Sancet como Muniain, de hecho, me lo escribe ahí por ahí en el chat Alfredo, pues tanto Sancet como Muniain les faltó esa pizca de brillantez, porque al final. Es verdad que igual es una cosa más individual, pero yo creo que hay una parte de un mérito muy importante del Atlético de no dejar a los interiores de jugar con comodidad. Es decir, si veis las estadísticas de los dos, de Sancet y de Muniain, igual fallan pocos pases, tampoco pierden tantos balones, pero claro, como recibían mucho por dentro y no tenían tiempo a girarse porque tenían jugadores encima, tanto con Dogbia, Koke y demás, que estuvieron pero muy bien sin balón, pues claro. En vez de girarse y jugársela y mirar a portería rival, pues para progresar, muchas veces pues ni siquiera giraban, jugaban de espaldas, pase de seguridad y a buscar otra vía, ¿no? Porque al final, como os digo, no había opciones de progresar por ahí, entonces, claro, les faltó esa pizca de brillantez. Sancet lo intentó en un tramo de la primera parte, pero como que tampoco le salió muy bien, ¿no? Igual ahí, yo creo que en la segunda parte, si se hubieran hecho los cambios un poco antes, por ejemplo, Zárraga hubiese entrado antes o ese tipo de cosas, igual la cosa habría cambiado un poco más, ¿no? De hecho, dice ahí Alfredo, me falló Valverde en no cambiar el planteamiento. Yo creo que sí que lo cambió, es decir, buscó mu mucho más el jugar por fuera, pero me faltó, por ejemplo, no sé, que Nico Williams juegue en la banda contraria, ¿no? Viendo que Reinildo, como me apunta ahí Martí, que se está jartando porque es del Atlético, pues al final,
Oye, si le cambias de banda y le emparejas con Nahuel Molina, igual la cosa hubiese cambiado, porque Nico Williams, sabéis que en el 1 para 1 es letal, ¿no? Y ha sido muy clave en anteriores jornadas. O simplemente, pues eso, en los interiores, oye, ves que Sancet y Munier no terminan de estar muy cómodos en el partido. Es verdad que no está Vander Herrera, pero Zárraga es una opción muy buena. Luego entró, de hecho, Raúl García para tener presencia dentro del área. Es decir, opciones tenías y, bueno, al final Raúl García sí que entró con un poco de tiempo, pero Zárraga, por ejemplo, sí que entró muy tarde y su aportación, por ejemplo, fue bastante buena, ¿no? Pero, como os digo, ese juego interior, si no era por lo que hizo en Atlético, en parte también es que faltó esa pizca de brillantez de los interiores, ¿no? Entonces, como os digo, soluciona ello, soluciona que no se puede jugar por dentro, pues por fuera, ¿no? Es decir, fijaos, si en ese ataque posicional del Atlético, Vesga está, o sea, Griezmann está pendiente de la línea de pase de Vesga, no hay línea de pase. Fijaos, Muniain tiene una línea de pase tapada y tiene a De Paul con esa vigilancia. Sancet tampoco puede recibir ahí porque es pérdida, es una zona muy peligrosa. Nico Williams intenta jugar por dentro, no hay forma porque Lemar también tapa línea de pase. Solución, por fuera, como os digo, muchas veces el hombre libre era de Marcos. ¿Qué pasaba en ese tipo de acciones? Pues incluso, por poneros el ejemplo de esa jugada en vídeo, pues fijaos, se juega con De Marcos juega con Nico Williams, el de siempre, Reinildo, que yo no sé qué le pasó en el partido del sábado, pero es lo que os digo, si no, o sea, ese es un ejemplo puntual, ¿qué os voy a decir? Es decir, es que los datos de Reinildo están ahí, ganador de disputas, no sé cuántas recuperaciones, solo regateó una vez Nico Williams, bloqueó todos los disparos posibles, salvó un par de goles, interceptó cuatro balones, robó nueve, es decir, y las no sé cuántas recuperaciones que hizo, ya os digo, entonces. Ya os digo, si no te puedes ir por dentro, te intentas ir por fuera y también te topas con Reinildo en un nivel altísimo. Es decir, era complicado, era muy complicado el partido y como os digo, a mí no me preocupa tanto el nivel del Athletic porque no me pareció tan desastroso. De hecho, si os fijáis, que tanto nos gusta hablar de expected goals, pues hombre, lo cierto es que el Atlético, por ejemplo, no pudo disparar en la primera parte y es que el Atlético estuvo muy por encima en el partido en cuanto a goles esperados porque es que tuvo ocasiones. Igual faltó una pizca de calidad en algunas ocasiones, pero es que, por ejemplo, en el tramo final de partido, cuando ya pues, se fue un poco a la desesperada, metiendo a Villalibre, Zárraga, los Raúl García, y un poco más a centros laterales y tal, el Athletic tuvo ocasiones para hacer gol, pero nuevamente, si no era Girvich, que parecía que portero entrando desde el banquillo, pues se le puede probar, también paró. Si no fue Reinildo, que estuvo, pues ya lo visteis, ¿no? O con Condovia también, que estuvo en modo pulpo. Es que, ¿qué os voy a decir, no? Pero sí que es cierto que yo creo que en Athletic, también os digo, se habla tanto, ¿no? Del partido y del resultado. Yo creo que mínimo un gol, por cómo fue el partido, por las ocasiones que tuvo, si llega a entrar, tampoco hubiera pasado absolutamente nada. Es decir, me parece que hizo méritos, estuvo en el partido. Igual, como os digo, sí que puedo achicar a que los cambios de Villalibre y Zárraga, por ejemplo, pienso que entraron muy tarde. Es decir, estás hablando de que Villalibre pretendes que los 10 minutos que entró más descuento, pues que te haga algún gol de algún centro que encima estabas delante de pues, los Savic y compañía, que estaban muy bien defendiendo dentro del área. Y luego, pues que, como os digo, ¿no? Que te lleguen esos balones y que los remates bien, ¿no? El propio Raúl García, que tuvo alguna de forma puntual, pero claro, es que es complicado, pues eso, ¿no? Generar peligro con tan poco tiempo, sobre todo en el caso de Villalibre y de Zárraga. Pero, como os digo, yo creo que por cómo fue el devenir del partido y por lo que intentó un poco el Athletic de buscar soluciones, pues eso, si no era por dentro, era por fuera, tampoco estuvo tan mal. Es que no me pareció un Athletic es que no tiene ideas, es que no fluye, es que tal. No, oye, lo intentó, tuvo opciones, tanto, como os digo, sobre todo por fuera. Pero es que estuvieron también fallando esos jugadores del Athletic, pues de hecho hoy los repasábamos en la radio. Berenguer perdió muchos balones, De Marcos también, los centros de Marcos no fueron muy buenos. También es cierto que igual buscar centros laterales a Iñaki Williams no siempre suele ser la mejor opción. Por eso también os digo, ¿no? Lo de Villalibre, igual si hubiese entrado antes, pues, yo creo que el equipo lo hubiera agradecido. Nico Williams, ¿qué os voy a decir? A nivel de regates, ¿no? Es decir, ya lo veis. Bueno, incluso el dato de regates de Sofascore, yo no, muchas veces intento no fiarme, pero bueno, con ese 1 de 8 también, ¿qué os voy a decir, ¿no? Pero eso, ¿no? Cuando intentaba regatear, cuando intentaba centrar, pues también tenía muchos problemas para generar peligro ahí, porque muchas veces también los centros, pues no tenían ventaja, ¿no? Para darlos. Pero en cualquier caso, como os digo, yo creo que el Athletic, y como os pongo en el último punto, pues un poco entre interrogantes, yo creo que puntuar como mínimo un empate, creo que no hubiera pasado absolutamente nada por el devenir del partido, pero sí que es cierto que
hay una parte de un mérito importantísimo y muy clave del Atlético de Madrid en defensa, porque pues, ya lo visteis, ¿no? Dice Alfredo en el chat, dice, el gol del Atlético no faltó como energía y ganas a la hora de defender. Pues mira, yo creo que faltaron dos cosas. Lo primero, ayer estuve escuchando a bueno, hoy por la mañana, estaba escuchando a tertulia de... No, no, ayer. La tertulia de hincha bilbaíno. Y estaba John Casas en el estadio y decía que hubo una parte de activación del Atlético que faltó, ¿no? Con ese problema que hubo en la red. Y al final, pues si no entras concentrado al partido, pues tienes problemas en el juego. Y ahí, por ejemplo, yo creo que el Atlético entró un poco desconectado, ¿no? Y luego, por otra parte, más allá de cosas externas al partido, hay un problema muy grave en ese gol de Vesga y de Sancet, a mi parecer, incluso un poco de pasividad de Íñigo en el... Pues, no recuerdo ahora cuál es el jugador que llega a línea de fondo, pero no seguir a Griezmann en esa zona más o menos en la frontal del área, me pareció un error gravísimo de los dos, y ahí es donde creo, tampoco quiero señalarles si la derrota es culpa suya, pero oye, en la jugada podrían haber hecho bastante más ambos. Pero bueno, al final creo que también cuando el Athletic se expone de esta forma a nivel ofensivo, pues tienes ese precio a pagar de que igual Sancet, por ejemplo, esos retornos, esa colocación defensiva no destaca tanto como si, por ejemplo, tuvieses, pues no sé, Ander Herrera o incluso otro o un Dani García de turno mismamente, ¿no? Pero bueno, al final yo a nivel defensivo ya os digo, no me preocupa tanto. Sí creo que, como decía antes Dompa, ¿no? Hay cosas que hay que mejorar. Pero no es lo que más me preocupa de todo, porque sí que es cierto que exponiéndose tanto al Athletic le genera muy pocas ocasiones. De hecho, creo que de la liga es el que tiene. Creo que es el equipo que menos goles esperados en contra tiene, porque le generan poco. De hecho, ayer en Atlético, más allá del gol anulado, que sí, que fue un gol que se puede discutir si fue falta o no. Pero más allá de eso, pues la ocasión, obviamente, pues la del gol de Griezmann, más ocasiones claras como tal, una volea de Griezmann. Que tampoco que le pegó bastante mal, pero más allá de ello, el Atlético no genera más. Entonces, tampoco es algo que me preocupe. Incluso si no es la defensa del Atlético o el trabajo defensivo del equipo en general, es Unai Simón el que interviene. Entonces, no es algo que me genere tanta controversia y diga, uy, es algo de lo que tenemos que hablar sí o sí, ¿no? Dice Don Pa, el dato es tramposo porque el gol de Morata es para que cuente ahí. Bueno, sí, pero claro, como te digo, no entra, no computa porque al final, pues eso, se anuló la jugada, ¿no? Dice, un pa' mala suerte tuvimos con el portero, lo explicable fue sacar tan tarde al gol y vía libre. Pues fíjate, es justo lo que estaba comentando antes, ¿no? Dice, un pa' no marcaje de Griezmann es una de las negativas consecuencias que tendrá este mediocampo a lo largo de la temporada. Pues puede ser, sí, porque al final es eso, un interior que coge mucha altura, que tampoco tiene esa capacidad de lectura defensiva, como es el caso de Jan Sanzet. Pues puede ser, ¿no? Pero como es un poco lo que decíamos en pretemporada. Al final este tipo de cosas se tienen que amoldar pues a los partidos. Yo no sé si ayer tenía que haber jugado Zárraga, porque esto es muy fácil decirlo ahora, ¿no? Hombre, hemos perdido, tenía que haber jugado Zárraga. Yo no soy tan... No, no intento no ser tan ventajista, ¿no? Pero sí que es cierto que sabes que te expones a algo y también sabes que yo creo que Valverde prioriza mucho el juego ofensivo y decir, oye, yo saco los jugadores más importantes en ataque y los que están mejor. Y si son Muniain y Sancet de interiores, yo lo saco y me arriesgo a ello. Y ha salido muy bien en partidos anteriores. Es decir, ahora tampoco es plan de decir que esto es un desastre. Al final, a mí me parece que lo de ayer, como os decía al principio del directo, va a ser muy complicado que tengamos un rival con un nivel defensivo tan alto como el que tuvimos contra el Atlético. Lo decía hoy en la radio, de hecho. Solo me sale el Real Madrid como mucho. Porque no me sale otro equipo que tenga este nivel tan alto, tan superlativo del Atlético de Madrid. Es que es imposible. Incluso mañana contra el Getafe, aunque tengamos cinco centrales ahí, o sea, perdón, cinco defensas y tres centrales, es que no me imagino un nivel tan alto a nivel defensivo. Es que ni el Mallorca, que de hecho en la primera jornada le hicimos veintipico ocasiones y no hicimos gol, en parte por la actuación del portero. Es decir, es que me parece hasta puntual la circunstancia pues, de un equipo que se plantó tan bien y tuvo un nivel defensivo tan alto y me pareció... Es que parece muy simplista, pero es que no es así. Es que realmente el Athletic intentó atacar de muchas vías y no fue así. No tuvo éxito porque al final pues se topó con un Atlético e incluso sacó líneas de. Sacó goles desde la línea de meta. Lo de Reinildo fue un escándalo. Dice un pastor seguro que el sábado hubiera jugado Herrera titular. El sábado. Ah, sí, claro, si no hubiera estado sancionado, pues probablemente sí.
Dice Alfredo, lo bueno es que hasta ahora no merecimos perder ningún partido. Eso es que a mí por eso no me preocupa tanto. No, lo del Sevilla, lo dije el otro día en Twitter, es que ese catastrofismo de, bueno, ya, es que, ya, mire, fijaos la realidad, ¿no? Sevilla y Atlético y no ganamos. Bueno, es que yo creo que contra el Sevilla si ganas no pasa nada y contra el Atlético, pues mira, te dejo pasar el empate. Pero es que me parece que el Atlético, falta de ideas o falta de no generar ocasiones o ese tipo de cosas. No tiene problemas en ese aspecto, por eso a mí yo no me preocupo ni me parece que esto es un drama. De hecho, mañana si ganas contra el Getafe, que no lo sé, pero y sigues teniendo buena imagen en el Camp Nou, aquí nadie estará triste. O sea, quiero decir, no sé, no me parece tan dramático y estoy seguro de que esto se puede recuperar en los próximos partidos, tanto Villarreal como Girona, Valladolid, los que quedan antes del Mundial, ¿no? Dice un país, para mí debe ser en el Camp Nou por el perfil de rival. Ah, vale, lo de Ander Herrera. Pues. Puede ser, ya llegará ese partido porque quedan varios días. Sí que puedo decir que a ese partido iré, porque el Camp Nou, pues eso, puedo ir. Pero he de decir que nunca he visto al Atleti ganar en el Camp Nou. Sí que le he visto ganar una Supercopa, eso sí, pero no ganamos ese partido. Pero sí que a ver cómo plantea ese partido Valverde. Queda mucho, primero nos centraremos en el partido mañana ante el Getafe, que es lo más reciente, ¿no? Dice Alfredo, y lo de Williams de cabeza, dos fallos muy grandes en dos partidos seguidos. Al final no descubro nada, Alfredo, si te digo que no es en lo que destaca y que al final pues es el precio a pagar, digamos, de tener un punta como él que realmente te genere tanto a nivel de juego a pesar de que no está muy acertado en estos dos partidos, pero que en el fondo pues sabes que no tienes capacidad de remate. Bueno, pues como te digo, no sé, si hubiera entrado igual antes vía libre, no sé si la cosa hubiera cambiado, pero un punta más rematador por el contexto, a mí sí que me hubiera encajado un pelín más. Y mira que yo no soy mucho de decir Valverde tenía que haber hecho A o tenía que haber hecho B, porque Valverde sabe el cuádruple que yo, pero sí que creo que era bastante evidente que tal y como estaba la cosa, pues un poco mejor sí que podía haber hecho, lo podía haber hecho a nivel de cambios, ¿no? En cualquier caso, por mi parte, si no me dejo nada, sí, eso es todo un poco lo que os quería enseñar del partido, un poco lo que quería analizar. Lo que os digo, bueno, he de decir que mañana con el partido ante el Getafe, no os hagáis mucha idea de que haga directo el miércoles, el jueves o el viernes, porque voy muy justo de tiempo. Intentaré sí que hacer un hilo el miércoles sobre el partido, si me da tiempo, eso sí. Pero en cualquier caso, bueno, justo me ha salido Iván Chocas por aquí. Lo siento, Iván. He de decir que mis directos son bastante cortos. Y he de decir que estaba ya en recta final, ya despidiendo y diciendo que en el directo ante. O sea, perdón, el partido ante el Getafe de mañana no habrá directo. Lo veo bastante complejo. Sí, resubido ya. Lo tendrás unos minutos en YouTube, ya lo sabéis. En el canal de Proyecto Jade. Y aprovecho, pues eso. Si os queréis suscribir para tener el contenido resubido, pues lo tenéis ahí. Y darle like y ese tipo de cosas. Que yo, la verdad, que no suelo entrar mucho. Pero sí que del partido del Camp Nou sí que tendréis, así que en principio nos veremos el próximo lunes, ¿no? En el partido del Camp Nou, si no es el lunes, el martes. A ver cómo va eso. En cualquier caso, lo importante, a ver si ganamos ante el Getafe y podemos sacarnos esa mala espina, ¿no? De los partidos de Sevilla y Atlético, sobre todo a nivel de resultados, no tanto a nivel de juego. Así que nada, espero que os haya gustado. Como os digo, gracias a todos siempre por el apoyo, por estar ahí. Es que ricasco, de verdad. Y nada más, nos veremos la semana que viene y a ver si nos vemos. Por Twitter seguro, a ver si hago algún hilo, alguna cosa del partido ante el Getafe que siempre me gusta hacer. Así que nada, un saludo a todos, pasado una buena semana, a ver si hacemos un 6 de 6 del Atlético esta semana, me vuelvo loco. Así que nada, un abrazo y pasado una buena semana. Agur.